Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos dando inicio a esto que es Aventura TV aquí por este canal. Agradecer como siempre a todas las personas que se comunican con nosotros al número que aparece en pantalla. Y lo más importante de todo, que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, que es Aventura TV Paraguay. Así que las gracias a todos ellos también, a todos los amigos, a todos los suscriptores también que siempre nos siguen. Recorremos a lo largo y lo ancho del país, y o por lo menos en los eventos importantes que se vienen realizando de vehículos antiguos, coleccionismo, cultural, turismo, cubriendo esos eventos. Y también vemos que la gente nos sigue en otras localidades del país, y en especial la gente del Brasil, también Argentina y Uruguay, que siempre están pendientes a todos, amigos que están en Perú, la gente que está en Bolivia también, que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Los saludos muy, muy cordiales. Tenemos un amigo que está en Colombia que siempre nos escribe también a nuestro canal de YouTube. Así que gracias a ellos por compartir también con nosotros lo que es esta aventura de hacer televisión, de mostrar un poco lo que tenemos aquí, especialmente en las tres fronteras de América, que estamos en Ciudad del Este, República del Paraguay, mostrando las actividades que tenemos, no solamente aquí en la ciudad, sino en todo el país también, que la gente de afuera pueda tener también una visión de lo que es la República del Paraguay, ver también lo que es el mundo del coleccionismo, de los autos antiguos, de motociclismo, todo lo que es una pasión que se puede decir que todo el mundo tiene una pasión, un hobby. Y en la mayoría de las veces son lo que nosotros publicamos, mostramos aquí en televisión. Así que las gracias a toda la gente de YouTube. Y también a la gente que nos siguen a través de los canales de Santa Rita, el canal 15, el canal 16 de Santa Rita, Red Interior el 16 y Santa Rita Visión del canal 15. A los amigos que nos siguen también a través de Tigo Star en el canal 47, Gente Positiva, que es UPE de la Universidad Privada del Este TV.
Así que estamos también con ellos en todo el país, la gente que tiene Tiwa, la gente de Encarnación, de Ciudad del Este, de Asunción, alrededores que siempre están siguiendo también a través del canal 47, los saludos muy, muy cordiales. Muy bien, amigos, hoy con las novedades del mundo motor tenemos algunas entrevistas también que vamos a estar mostrando, algunos eventos que cubrimos también muy interesantes que sé que les va a gustar. Nos estamos preparando, estamos entrando en el mes de julio, nos estamos preparando para varios eventos también a nivel país y también en el exterior, por supuesto. Vamos a ir al Santa Catarina Custom Show, que es uno de los mayores eventos de customización de vehículos customizados, la mayor de Latinoamérica, por cierto, de los vehículos antiguos customizados, y también uno de los mayores eventos de autos antiguos, coleccionismo, hobbies, todo lo que tenga que ver con este mundo, también algo diferente del Santa Catarina Custom Show, en una edición más que Aventura TV, único medio país que siempre va a cubrir este evento. Así que gracias a Wellsman Producciones, gracias al Hotel Gooms, también el Hotel Gooms, el hotel que está en la calle 1200 ahí en Camboriú, que siempre aloja la producción, siempre nos hospeda a toda la producción de Aventura TV Paraguay, y a toda la gente de Camboriú que siempre ya nos conoce y estamos ahí compartiendo cada año también en este evento y también cuando vamos a cubrir otros eventos ahí en Santa Catarina. Así que los saludos muy cordiales a todos ellos también. Hoy estamos aquí en Mitaí, por supuesto, Mitaí con todas las promociones, la heladería Mitaí, el restaurante Faraón, el grupo Mitaí gastronómico. Pueden venir acá, no se olviden, este es el mes de la amistad, así que vamos a compartir con ellos, por supuesto, con las promociones, con todo también que va a tener el Día de la Amistad, que puedes venir a pasarlo aquí en Mitaí. A la gente que lo tradicional que tiene Mitaí, que yo recuerdo desde que era muy, muy jovencito, y yo sé que mucha gente recuerda también el clásico de ir a Mitaí o de venir acá, en este caso ya en otros tiempos cuando estaba también en otra localidad, en otro lugar, veníamos a compartir la copa enamorados o la banana split. Espectacular, eso lo tenés aquí en Mitaí y el restaurante Faraones, por supuesto. Todo lo que sea parte gastronómica, la mejor de Ciudad del Este, por supuesto, aquí Mitaí. O restaurante Faraones, por supuesto, para que vengas a compartir también en familia o amigos. Muy bien, amigos, vamos a un pequeño corte comercial dando inicio a esto que es Aventura TV, aquí por este canal. Atenção, entusiastas da cultura custom. Dias 14, 15 e 16 de julho de 2023. Seu destino é Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Confira as novidades do mercado da customização nacional no maior evento da cultura custom da América Latina. 14, 15 e 16 de julho de 2023. Santa Catarina Custom Show. La aventura comienza sobre una Trail Kenton. Durabilidad, confianza y potencia. TKR, Hunter, Shark, Skua. Elegí la que va con vos. Supera todos los caminos con una Kenton. Chacomer, respaldo total.
Yo la elegí por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La elegí porque la GTR es legendaria. La Kenton GTR se renueva. Faro Full LED, motor balanceado, parabrisas, cargador USB, llantas deportivas y mucho más. Tu Kenton GTR en cuotas de 449 mil guaraníes. Chacomer, respaldo total. Buenas noches, amigos de Aventura TV. Mi nombre es Francisco Gabriel Ibarra González. Bueno, les quiero mostrar mi máquina. Esta es una combi T1, año 1974. Tiene una historia de restauración de más de 10 años. Empezó allá por el año 2013. Yo soy un apasionado de las combis ya porque nací y crecí con ella. Tengo una combi 78, una Clipper versión de lujo, que heredé de mi papá. Fue la herencia que me dejó mi padre. Con ese aprendí a manejar, con ese tuve la pasión por los clásicos. Entonces dije, en algún momento, hace cuando tenía 20 años, voy a querer una versión más antigua. Y justamente me gustaba estas, las que son de vidrio partido, las T1. Me puse en campaña. Ya cuando tenía 25 años más o menos, encontraba, pero no tenía el dinero. Y después cuando fui creciendo más, tenía 27, 28 años, empecé a tener más dinero, pero no encontraba. Hasta que una vez se dio una oportunidad a través de un amigo en un taller, me dijeron, está parado, el dueño quiere ofertar. Bueno, ofrecí el dinero y ahí está. Bueno, y el proceso fue lento, pero enseña a tener perseverancia, a tener paciencia. Pasó más o menos más de 3-4 talleres de chapistas. Empezó con los famosos talleres Mango Bus, pero cada uno me dijo una anécdota. Como dice, fui aprendiendo de esto. En el 2021 continué siguiendo el proceso de restauración. Y ahí ya estaba ya de recorrer de taller en taller, de chapista aventura, ya lo tenía ya fondeado, ya lo tenía con base y faltaron algunos retoques. Fue un proceso de ir armando en un depósito que tenía en casa. Bueno, y ahora quiero este legado, esta,
de lo que representa mi combi, voy pasando a mi hijo, que va a ser ya para su futura, como dice, como su futura herencia ya, que le dejó, y que vaya teniendo pasión por los clásicos. Y insto también a la gente que esto es como un vicio, pero un vicio sano, porque además de inculcar por una pasión que no, que los aleja del vicio, también incentiva a la preservación de la cultura, pues estos forman parte de nuestro patrimonio histórico y cultural. Muchos de estos vehículos fueron utilizados en los años 60, 70 como buses, y esperemos que alguna vez nuestras autoridades vean el realmente interés de estos vehículos que formaron y siguen formando parte de nuestra historia, para preservarlos, para que ellos se mantengan vivos dentro de nuestro país, y que no sea visto solamente por coleccionistas de otros países, que lastimosamente van migrando a otros países. Muchas gracias. Nuevas aventuras a bordo de la Kenton Nova. Libertad y experiencia sobre una Kenton con estilo único. Una moto para llenar de fotos el Instagram. Encontralas en cuotas desde 299.000 guaraníes. Kenton Nova. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Chacomer, respaldo total. Pero sí, empezó como un sueño. Recorrer toda la Panamericana, lo hicimos, empezamos en Alaska, pero como vivimos en Estados Unidos, nuestro viaje desde Alaska hasta llegar a México, el viaje fue entrecortado, hacíamos un viaje de 2 semanas, luego descansábamos 1 semana, luego hacíamos otra vez el viaje, y fuimos intercalando el viaje desde Alaska durante todo el trayecto de Estados Unidos. Donde ya no pudimos hacer eso es empezando en México, entonces nos tomamos los dos meses, calculamos el viaje en 45 días más los días de reposo que tenemos que tener, porque si no uno se muere en la moto. Nosotros yo lo hice en 2 meses, desgraciadamente los amigos míos no pudieron terminar el viaje conmigo, pero sí, lo hicimos en 2 meses, y en los 2 meses fuimos conociendo un poquito de cada país, un poquito de cada cultura de cada país. Probamos las comidas deliciosas de cada país. Cada país tiene comidas extraordinarias. Una vez más, las comidas de Perú son impresionantes. La gastronomía que tiene es increíble. Muy rica la comida de Perú y de Ecuador. En el Abra de la Calle, desgraciadamente, el día que me tocó pasar el Abra de la Calle, una vez que salí de La Quiaca, iba a entrar en el Abra de la Calle, iba a entrar a la 40, toda la noche anterior llovió muchísimo. Entonces lo que encontré fue mucho barro y estaba solo. Sí me golpeó la altura más que en cualquier otro país en el Abra de la Calle, porque sí es muy alto. La altura sí, a uno le golpea más, especialmente con estas motos que son pesadas, y con el barro la moto ni siquiera perder el equilibrio, uno no pierde el equilibrio, pero el barro se forma uno solo con la rueda, entonces la rueda queda lisa, completamente lisa. Uno tiene que continuar empujando la moto, entonces es muy cansador. Esa es la diferencia cuando uno viaja entre dos. El amigo baja, sostiene la moto, no por no poder levantar la moto, sino que por el
por el barro que hay, la moto se desliza y es más pesado, es más trabajoso levantar. Y en realidad los videos y las fotos no justifican nunca, nunca justifica lo que uno ve durante el viaje. Es imposible plasmar en las fotos, en el video, lo que uno ve, lo que uno siente, o la brisa, o los olores de las plantas. Es impresionante, vale la pena un viaje así. Tengo que recalcar algo, entrando a Chile es como entrar en otro mundo completamente. El servicio de la gente, las aduanas, la educación con que la gente de Chile le tratan a la gente que está entrando, al que viene a vacacionar, es increíble y vale la pena recalcar eso. Nosotros hicimos off-road en El Salvador, tratamos de recorrer mucho El Salvador, tengo muchos amigos, gente que trabaja conmigo en Estados Unidos que son de El Salvador. El Salvador está muy lindo, muy lindo, muy seguro, que supuestamente era lo que más íbamos a encontrar, es el tema de la inseguridad. Pero sin embargo, en El Salvador pudimos salir, recorrer de noche, mucha seguridad en las calles. Desgraciadamente, llegando a mi país, tuve problemas. Llegando a Paraguay, como siempre, desgraciadamente, está el tema de las coimas. Los funcionarios están en la calle, la oficina está vacía. Uno tiene que hacer, yo entré por Clorinda. Entonces, como que esa fue la parte más negativa del viaje. Y en realidad lo que más duele, porque uno viene a su país y cuando llegué al país me dice, tiene una entrada de 20 días en el país, puede estar 20 días en el país. Y entonces le digo yo a la persona, le digo, ¿cómo voy a venir a mi país y me van a dar solamente 20 días para estar en mi país? Vine pasando 16 países y en los 16 países lo mínimo que me dieron fueron 90 días, o sea que 3 meses. Uno pasa mal por el tema de las coimas porque tratan a uno de sacudirle de cualquier manera y era por el motivo de que las placas son de Estados Unidos. Para la gente que quiera seguirme, pueden encontrarme en el Instagram o para todos los que ven Aventura TV, en el Instagram, aquí está. Se llama, mi Instagram es Adrenalina en Dos Ruedas 2022. Mi nombre es Marcos Quiñones. También me pueden encontrar solo como Marcos Quiñones. Y los que quieran algún tip de todo el viaje o el recorrido que hice durante todo el viaje, me escriben en el Instagram. Yo les paso en un file. Les puedo pasar por WhatsApp, les puedo pasar en el Instagram. Comuníquense, no hay problema, y los que me quieran seguir para ver el resto del viaje y ver las fotos, los videos, las tomas con el dron, pueden seguirme en el Instagram, ahí está, es Adrenalina en Dos Ruedas, 2022, estamos. Atenção, entusiastas da cultura custom. Dias 14, 15 e 16 de julho de 2023. Seu destino é Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Confira as novidades do mercado da customização nacional no maior evento da cultura custom da América Latina. 14, 15 e 16 de julho de 2023. Santa Catarina Custom Show.
Estamos acá en el Club Social La Caragüe. Soy Darío Rojas, presidente del Volkswagen Fusca Club de Ciudad del Este. Estamos celebrando nuestro 15º aniversario de fundación. Un club fundado entre amigos interesados en conservar lo que es el vehículo Volkswagen Fusca. Y lo habíamos fundado en el 2008. Hoy, 2023, estamos cumpliendo 15 años, como ya había dicho. Y estamos organizando nuestro 5º aniversario del Día Mundial del Fusca, que se celebró el 22 de junio pasado. Y hoy estamos con gran afluencia de clubes invitados que están viniendo, gente de Asunción, Quindío, Santa Rosa, inclusive Foz de Iguazú y Misiones Argentina. La expectativa es llenar este evento con un aproximado de 250 vehículos. Es la estimativa que queremos llegar. Y entonces estamos muy contentos. Y también que la ciudadanía está llegando a este evento y que dura 2 días. Hago una invitación también a que visiten nuestras redes sociales. Estamos con Volkswagen Fusca Club, y tanto en Facebook como en Instagram. E invitamos a quienes les guste de este vehículo tan peculiar y que estamos en plena conservación, como se dice. E invitamos más a la gente que se puedan venir e integrarse a este grupo, que es bien familiar.
Llegaron los scooters eléctricos y Kenton, listos para acompañarte en tus recorridos urbanos. 100% eléctrico, ahorro asegurado, cero emisiones, amigable con el medio ambiente. Avanza con energía, avanza con una e-Kenton. Chacomer, respaldo total. ¿Qué tal, amigos de Aventura TV? ¿Cómo están? Es un gusto para mí poder saludarlos y agradecerles nuevamente por estar allí del otro lado de las pantallas, disfrutando de nuestro programa, que realmente lo hacemos con mucho cariño por y para ustedes. Gracias también a quienes nos mandan de vez en cuando un mensaje de texto, una llamadita, y nos cuentan anécdotas y nos animan a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Es un gusto para mí poder presentarles el siguiente segmento y ojalá sea del agrado de cada uno de ustedes y puedan aprender tanto como yo he aprendido. Les mando un abrazo grande y seguimos en nuestro programa Aventura TV Paraguay. Vamos a contarles sobre la música afro-uruguaya y a su vez sobre la murga también. Así que acompáñenos. El candombe no es simplemente un estilo o ritmo musical. Es historia, es raíces, es pueblo y mucho más. De hecho, el candombe montevideano fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero para que puedan comprenderlo mejor, trataré de resumirlo en los próximos minutos. Pero para eso, debemos remontarnos a la triste época del Virreinato del Río de la Plata. Tiempo en donde en el puerto de Montevideo desembarcaban cientos de africanos esclavizados, quienes venían sin nada material, pero con fuertes raíces culturales. A fines del siglo, el 35% de la población montevideana era de ascendencia africana, quienes en sus ratos libres recreaban al son de los tambores los rituales de su antigua tierra. El candombe se ejecuta en un compás de 4x4, con tres tambores que en sus inicios fueron elaborados con toneles de vino o baldes que se usaban para transportar la hierba. Con el paso del tiempo, algunos luthiers comenzaron a fabricarlos como los conocemos hoy en día, pero con maderas más livianas y con un tamaño más apropiado. Así surgen los tres tambores. El tambor piano, que es el más grande y su sonido está afinado más grave que los otros, siempre va marcando el pulso del candombe. El tambor chico es el más agudo de los tres. Este lleva siempre el mismo patrón rítmico. Un golpe de mano y dos de palo, haciendo sonar siempre más fuerte el de la mano. Entre estos dos se forma la base del candombe. El tercer tambor es el repique, que es el que comienza a sonar. Y si bien tiene una base que complementa a los otros dos, su sonido va repicando en una forma un poco más improvisada. Y a su vez con su llamado va indicando las variaciones y diálogos que pueden surgir en el toque. A esto llamamos la cuerda de tambores. Dentro del candombe existen diferentes personajes característicos, por ejemplo, el gramillero, el cual era sabio en herboristería y oficiaba de médico dentro de la sociedad. Lleva siempre un maletín, unas ramitas de gramilla, un bastón, una larga y blanca barba y traje de elegante con galera. Con su paso tembloroso, por ser el más anciano, baila junto a la mamá vieja, la cual se encargaba de las tareas de la casa, y se vestía con los vestidos coloniales de su ama. A su vez, lleva grandes collares, abanicos o sombrillas, simulando ser una dama de la sociedad.
Otro personaje es el escobero, quien va con su escoba limpiando la calle de posibles malas energías, abriendo así el paso a la comparsa, el cual, con gran destreza, va marcando la clave a los tamborileros y dando dirección a la comparsa. Las bailarinas van marcando con sus pies la base a tierra del tambor piano. Con sus caderas realizan un movimiento en forma de 8, acompañando la base del tambor chico, moviendo también sus brazos al son del repique. Por último, pero no menor en importancia, tenemos a los lubolos o tamborileros. Estos van marchando con pasos cortitos, simulando las cadenas a las cuales estaban atadas sus piernas, imposibilitando así dar pasos largos. A su vez, llevan entrelazadas en sus piernas cintas que simulan los azotes con látigos que recibían durante la esclavitud. Otro estilo musical muy característico es la murga uruguaya. El mismo es un género muy particular y está caracterizado por ser un coro teatral y musical. Suele ser interpretado en carnaval, el cual es una de las máximas expresiones culturales del país y se desarrolla durante todo el mes de febrero y comienzos de marzo, con grandes espectáculos en donde también se llevan a cabo concursos con jurados y premios en diferentes escenarios de Montevideo. Su origen se remonta a España. Al llegar a Uruguay, la murga es adoptada de tal modo que pasó a ser parte del folclore uruguayo y por sobre todo de la identidad principalmente del montevideano. El coro entona canciones y realiza cuadros musicales con personajes y líneas argumental. La temática principal ronda alrededor de los acontecimientos salientes del año, con críticas mayormente político-social. La murga cuenta con un director encargado de dirigir al coro y llevar el ritmo del espectáculo, además de dividir las voces tal como en un coro convencional. Por lo general, 13 cantantes y 3 integrantes de la batería. Los integrantes de la batería ejecutan un bombo, un redoblante y platillos. La batería de murga lleva un ritmo conocido como marcha camión, que simula el sonido del camión en los cuales eran trasladados los murguistas, pasando de barrio en barrio. Y aunque hay otros ritmos, este es el más característico y por sobre todo es autóctono de la murga uruguaya. Como acaban de ver, sus personajes lucen atuendos bien coloridos y elaborados artesanalmente con reciclados. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y si es así, déjenmelo saber en los comentarios. Si aún no nos siguen en las redes sociales, búsquennos como Rodando con Propósito. Será hasta un próximo video. Chao, chao. Atenção, entusiastas da cultura custom. Dias 14, 15 e 16 de julho de 2023. Seu destino é Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Confira as novidades do mercado da customização nacional no maior evento da cultura custom da América Latina. 14, 15 e 16 de julho de 2023. Santa Catarina Custom Show.
olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Aventura TV Paraguay. Al abrir nuestro canal en YouTube, clicas a la derecha suscribirse. Mónica y sus amigos avisan: no demos oportunidad al dengue. No dejemos que el mosquito prolifere. Evitemos que se acumule agua limpia en latas, llantas viejas y recipientes. El mosquito del dengue es negro y blanco. Los síntomas de la enfermedad son manchas en la piel, dolores en el cuerpo, náuseas y fiebre tan alta que parece quemar. No le demos oportunidad al dengue. La aventura comienza sobre una Trail Kenton. Durabilidad, confianza y potencia. DKR, Hunter, Shark, Skua. Elegí la que va con vos. Supera todos los caminos con una Kenton. Chacomer, respaldo total.
FM, uma rádio feita para relembrar os grandes clássicos de todos os tempos. Clube FM. Transmitindo de Foz do Iguaçu para toda a Tríplice Fronteira. Ouça no rádio em 100.9 FM ou pela internet em www.portalclube.com. Clube FM, sempre a melhor música. Clube FM. Spend all my
my money going out on the town. Doing anything just to get you off of my mind. But when the morning comes, I'm right back where I started again. And trying to forget you is just a waste of time. Baby, come back. Any kind of fool could see there was something. Trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, you get that empty feeling again. Muy bien amigos, parte final de esto que es Aventura TV aquí por este canal. Agradecer a toda la gente que siempre se comunica con nosotros al número que aparece en pantalla. Nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Las gracias a toda la gente del Mercosur que nos sigue a través del canal de YouTube y también fuera del Mercosur que nos ven. Un saludo a Roger que está en Seattle, en los Estados Unidos, que también siempre nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. A él, a toda su familia también. Así que los agradecimientos. Gente que puede ver a cualquier horario el programa, lo ve en YouTube, así que los saludos a todos ellos también que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube Aventura TV Paraguay. Y agradecer a toda la gente que nos siguen a través de la televisión, porque este año estamos cumpliendo 30 años de televisión, especialmente televisión por cable. Estuvimos haciendo programas por aire también, canal de aire, pero prácticamente todo ese tiempo hicimos a través del canal de cable. Y recordamos un poquitito esa época de oro del cable, de los años 90 hasta unos años atrás, que era lo primordial tener el cable. Hasta que hoy día también podemos decir que nos ven muchísimo por YouTube, ya es otra opción más, porque podés verlo a cualquier hora, podés agarrar tu smartphone, puedes ver a través de tu computadora, tu tablet. Entonces hay esa opción que es más certera y que la gente puede ver más. Así que la gente que nos sigue a través de la televisión o del
o a través del Facebook o a través de YouTube, que es nuestro canal de YouTube, Aventura TV Paraguay, los agradecimientos muy cordiales también. Y a propósito de saludos también a toda la gente de Santa Rita, quien nos sigue a través del canal 16 Red Interior de Santa Rita también. Hoy estamos aquí en MPR, como siempre aquí en el cuarto piso del Shopping Vendôme, lo mejor en indumentarias para motociclistas. Acá los encontrás de todo, pueden ver, acá tenemos unos cascos muy interesantes, nuevos lanzamientos también que tenemos aquí en lo que sería aquí en MPR, y por supuesto, como ustedes pueden ver, ya preparadísimo para salir con la moto, las camperas que son para la gente, para los motoviajeros, especialmente ahora esta temporada de vacaciones o la gente que agarra su moto, está un poquito fresco. Bueno, lo mejor que pueden venir, que pueden hacer es venir acá hasta MPR y encontrarse esta opción de camperas para motociclistas también. Y por qué no los guantes, ahí están viendo en imágenes también toda una buena variedad de guantes para motociclistas, todo lo que tienen que tener de indumentaria para poder andar seguro, transitar seguro y también pasarla bien en su motocicleta, tanto en moto de calle, de paseo o la gente que trabaja con la moto, como la gente también que disfruta de la moto para viajar. MPR Shopping Vendôme, aquí en Ciudad del Este, cuarto piso. Ya van a ver también otras notas también dentro de la programación, comentando un poco y hablando un poco de lo que son las indumentarias y todos los accesorios que tienen aquí en MPR en Ciudad del Este. Muy bien, amigos, gracias a todos por compartir. Nos volveremos a encontrar en el próximo programa. Suerte, suerte a todos. Chao, chao. Si te gustan los autos antiguos, turismo, motociclismo, encuentros vintage y todo lo relacionado a los clásicos del pasado, entonces no te podés perder el programa Aventura TV. El maravilloso universo de los coleccionistas, entrevistas empresariales, cobertura de eventos y mucho más. Aventura TV, un viaje al pasado. Véalo en el canal de YouTube como Aventura TV Paraguay. Aventura TV, conduce Raúl Leiva.